Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta el norte de África para conocer y descubrir la exótica y rica gastronomía de la ciudad autónoma de Melilla. Aquí encontrarás mucha información sobre los productos, ingredientes, platos más famosos, sus productos típicos y tradicionales y todo lo imprescindible que hay que saber de la gastronomía melillense. En la ciudad autónoma de Melilla conviven desde hace siglos las cuatro religiones más importantes del mundo. La presencia de cristianos, judíos, musulmanes e hindúes conforman un crisol de culturas que lógicamente se transmite a todas las órdenes de la vida melillense, también a la gastronomía. El resultado culinario de este cruce de culturas nos muestra distintas maneras de cocinar, distintos hábitos alimentarios y también el uso de distintas recetas y productos. Las diferentes gastronomías que habitan en la zona llegan a su esplendor en las fiestas que celebra cada comunidad étnica. Hispanos y mediterráneos son el caldero de pescado, que lleva rape, gallineta, rubio y gambas, la cazuela de rape a la rusadir y el pastel de pescado, entre los que nunca faltan el rape, la aguja, gambas y cigalas. Tampoco se puede obviar el choco con garbanzos, ligero cocido pesquero. La cocina bereber nos ofrece los pinchos morunos de cordero, el típico cuscús, que mezcla la carne de cordero troceada con hortalizas y especias, y los intensos fideos al corinto. Las samosas hindúes son pequeñas y deliciosas empanadillas de forma triangular rellenas de una pasta hecha con patatas, guisantes, cebolla, cilantro, comino y zumo de limón. Las verduras al estilo patiala o la raita de frutas y pepinos son también importantes abanderados de la gastronomía hindú. El pescado cocho, de origen hebreo, es un plato sabrosísimo elaborado con pescados de carnes recias, como el mero, rape o corvina, que se cortan en dados. También es hebrea la tortilla de colores y la suculenta carne encebollada. Existe un guiso, llamado de las cuatro comunidades, elaborado con galletas hebreas, pimientos y zanahorias marroquíes, especies hindúes y lengua de ternera. Además de ser muy gustoso, es un emblema de la convivencia de estas culturas. El tapeo es otro de los signos característicos de los melillenses, que gustan de tomar una cerveza o vino acompañado por frituras del sobresaliente pescado recogido en el estrecho. Melilla aprovecha la calidad de las frutas de secano cultivadas en el vecino Marruecos, bien para tomarlas solas, bien para elaborar dulces que rebosan frescor y sabor. Destaca el delicioso pastel de naranjas, que se prepara con la pulpa de esta fruta y unos clavos. Se hace una mermelada que se usa para rellenar las cáscaras vacías hasta un tercio de su volumen. Estas se completan hasta el borde con natillas y se adornan con merengue y almendras molidas espolvoreadas por encima. Se dejan enfriar en el frigorífico y se añade un poco de canela molida en el momento de servir. Arropes, gachas de mosto, risaos, merengas de café, tocino de cielo, arroz con leche y roscos son otros dulces y postres típicos de la zona. Entre las frutas son de primera calidad melones, sandías, naranjas y mandarinas, entre otras. El influjo árabe se manifiesta en el té de hierbabuena, que solo se elabora en esta ciudad y que es servido en la mayoría de restaurantes de la zona. Es una bebida ideal para acompañar a dulces o al típico pincho melillense. Muchos defienden también el sabor único de las especias de Melilla, con las que podemos hacer infinitas combinaciones. Especialmente tendríamos que mencionar a la pimienta negra, el pimentón, el anís, el azafrán, la canela, la cúrcuma, el jengibre o el coriandro. Algunas de ellas son usadas normalmente en recetas con vegetales como la crema de zanahoria y cúrcuma, las verduras con azafrán y curry o los garbanzos al curry con coco. Claro que las especias son también ideales para la carne y el pescado, sobre todo si se condimentan con la mezcla llamada ras al hanout, que son bastante populares, o en las denominadas pinchitadas. Sin duda, si visitamos Melilla, en la sobremesa debemos sustituir nuestro café por un té verde con hierbabuena, herencia bereber, que posee además de un excelente sabor un delicioso aroma. Arroz al horno. Esta receta tiene su origen en el aprovechamiento de los restos del cocido, por lo que sus ingredientes principales son el tocino, los garbanzos y los diversos productos procedentes del cerdo utilizados en su elaboración, como el chorizo, la morcilla, la carne y las albóndigas elaboradas con carne picada junto al caldo obtenido. Además se le añaden patatas, tomate, pasas, una cabeza de ajos coronando la cazuela y perejil a gusto del comensal.
Pastela. La pastela, pastilla o bastilla es una clase de hojaldre hecho con masa filo rellena a base de cebolla, carne de paloma o de pollo, perejil y almendras. Es un curioso plato que mezcla lo dulce y lo salado con el perfume de la canela. Un plato de fiesta que se sirve al principio de la comida. Coquinas. La coquina o tellina es un molusco que se extiende a lo largo de la costa europea del Atlántico Norte y el Mediterráneo, enterrada a poca profundidad de la arena cerca de la costa, hasta unos 20 metros de profundidad. Tiene un amplio uso en la cocina mediterránea y melillense y es para muchos todo un manjar. Cuscús. El cuscús, que significa redondito o bien redondo, es un plato tradicional bereber realizado a base de sémola de trigo. Se le podría considerar como el plato principal en muchos pueblos del norte de África y en algunas familias lo cocinan diariamente y entre otras variantes. Rape a la rusadir. Esta receta melillense es una de las más exóticas que descubrir aquí. Los ingredientes de este plato son el rape y su espina, el puerro, la zanahoria, la cebolla, el apio, 4 dientes de ajo, las pimientas en grano, una ñora, perejil, 2 tomates, sal y agua. Cazuela de rape aromatizado. La cazuela de rape aromatizado es un plato muy típico de Ceuta y Melilla. Es un plato muy sabroso. Se tritura con la batidora el aceite con los cominos, la carne de ñora y los ajos. Se pone el aliño en el recipiente y se deja que se dore ligeramente. Luego se incorpora la zanahoria y el pimiento cortados en tiras finas. Se añade el pimentón y el tomate pelado y troceado. Se sazona y continúa la cocción. Se sazona el rape, se pasa por la harina y se fríe muy ligeramente. Se reparte el pescado sobre el sofrito y se incorporan los guisantes. Finalmente se sirve la cazuela de rape y se decora el plato con bolitas de patatas. Frituras de pescado. Hablamos de un plato muy característico de Andalucía y del norte de África. Se reboza el pescado en harina de almorta o de trigo, se fríe en aceite de oliva y se espolvorea con sal como único condimento. Se suele servir caliente, recién frito. Msemen. También llamado pañuelo en la ciudad autónoma de Melilla, es un pan plano bereber muy típico de la cocina del Magreb. Se suele servir en la hora del té y se acompaña con rellenos salados o dulces dependiendo del gusto del consumidor. Es muy habitual en la celebración del iftar del Ramadán. El relleno más popular de este pan plano es la cebolla caramelizada especiada. En algunos restaurantes se suele servir con miel como postre. Caldero de pescado. El caldero de pescado es un cocido que se prepara con rape, gallineta, rubio, gambas, ajos, ñoras, perejil, tomates y pimientos, conformando un plato muy sabroso. Pinchos morunos. Al igual que en la vecina Ceuta, la influencia árabe en la ciudad se ve perfectamente reflejada en los tradicionales pinchos morunos que se preparan con carne de cordero, pollo o ternera y que son sazonados con comino, azafrán, pimentón, perejil, cilantro, sal y pimienta. Pastel de naranja. Un postre realmente delicioso consistente en un pastel que se prepara con mermelada de naranja, clavo y hierbas aromáticas. Por lo general se toma con natillas y se decora con merengue de claras de huevo batidas y almendras molidas. Tortilla de colores. En Melilla tienen importancia sobre todo los tomates, las judías, los espárragos y las alcachofas. Pero el mejor plato que degustar a base de verduras y hortalizas y que se ha convertido en todo un símbolo dentro de la gastronomía melillense es la tortilla de colores. Esta tortilla es llamada así porque alterna el amarillo del huevo con el color verde de los guisantes, el naranja de la zanahoria y el blanco del puré de patatas. Ajo blanco. Esta receta se prepara pasando por la batidora almendras, ajos, una rebanada de pan, huevo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Cuando todo esté bien batido se cuela todo y se le añade el agua correspondiente. Un plato que se sirve muy frío. Hummus. El hummus es un plato típico de la cuenca mediterránea y de Oriente Medio. Es una pasta, crema o paté más o menos cremoso. Todos los países dicen que es un invento propio, un conflicto para un plato muy rico que tiene de base los garbanzos cocidos a los que se les añaden ingredientes adicionales según el lugar, que se trituran hasta conseguir una crema. Uno de sus ingredientes, la tahina, es fundamental. Rabas de calamar. Después de limpiar bien los calamares, se cortan.
Estos se meten en leche durante unos minutos y luego se escurre bien. Se pasan por harina y se fríen en abundante aceite de oliva virgen extra bien caliente hasta que se ponen dorados. Se sacan a una bandeja, se salan y se comen acompañado de un buen vino blanco o rosado. Fideos al Corinto. Los fideos al Corinto es un interesante plato que se elabora con pollo, cebollas, aceite, especias morunas, canela, perejil, ajo, pasas de Corinto, cirulas secas, azúcar, almendras y canela. Más que una ciudad, Melilla es todo un mundo por descubrir. Un mundo exótico y misterioso donde monumentos, museos y calles son testigos y exponentes de 5 siglos de historia que se ven perfectamente complementados con una gastronomía colorista que seduce con intensos colores y matices aportados por 4 grandes culturas.